¿Qué les parece, chicas, este recuerdo para baby shower? ¿Eh? Miren, esta ya tiene 9 meses. Ya empezó ya casi, casi. Yo creo que van a ser gemelos. ¿Sí? Está muy sencilla. Vamos a necesitar un poco de pasta en color verde, esmeralda. Ustedes la pueden hacer en el tono que gusten. Verde, esmeralda, color carne para la piel. Unos palitos de bambú. Vamos a ocupar una basecita, cualquier base, puede ser de madera, de acrílico, lo que ustedes gusten. Tenemos también, vamos a ocupar este molde de silicón que es para la bolsita. Hay cortadores minis que son para hacer las florecitas. También vamos a necesitar uno de estos. Vamos a necesitar los palitos de bambú que son de estos porque son firmes, no se quiebran fácilmente. Y vamos a necesitar un poquito de pegamento, una tijerita, un palito y nada más. Como ven, es poco el material que vamos a ocupar. De ahí nuestras manos, porque todo está modelado manualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con un tramo de color pasta verde en esta ocasión. Ustedes pueden usar cualquier color, verde, rosa, el color que gusten, azul en caso de que sean niños. Mire, vamos a ocupar este palito para abrir. Van a abrir un poco, hacen esto y ya quedó la botita, ¿sí? Entonces vamos a ocupar aparte un pedacito de palito. Y vamos a forrar un tramo pequeño para hacer la pierna. Van a hacer esto aquí, a introducirlo. Y van a hacerlo delgadito, delgadito. Ya que tengan este pedazo de palito forrado en color carne, vamos a poner poquito de pegamento. Yo ocupo muy poco pegamento, ¿sí? Una cosita de nada. Y vamos a clavar esto aquí. Y vamos a dejar un pedazo siempre para que la figura la podamos parar donde, si es una base de madera, por lo pronto, para que la figura la termine, la voy a parar en un pedazo de unicel, telgopor dicen en algunos países, unicel decimos aquí en México. Aquí tengo ya las dos patitas secas para que sea más fácil el avance de la figura. Vamos a cortar un poquito de madera. Vamos a poner esta aquí así. Y vamos a poner la otra al lado. Aquí vamos a clavar los dos piecitos y aquí quedamos. Vamos a dar un poquito de pasta. Como observan, la pasta no es muy blandita. Tiene que estar compacta para que cuando modelen no se deforme. Entonces van a hacer una pelotita. La vamos a alisar completamente. Le van a dar muchas vueltas para que quede lisita. Y van a ir haciendo esto, adelgazando un poquito y jalando un poco hacia abajo. ¿Por qué? Porque de este lado yo voy a hacer lo que es la falda y de este lado va a quedar lo que es la blusita. Si observan, aquí ya está quedando pancita y tienen que verla por atrás para que formemos lo que es la parte de atrás del cuerpo. Van a adelgazar y abrir lo que es la parte posterior de la batita. Miren, aquí ya tenemos esto. Van a ir alisando bien, 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 bien. Y esto vamos a introducirlo en los dos palitos que tenemos aquí. Van a poner pegamento. Recuerden que tienen que poner siempre entre cada unión de las piezas, tiene que quedar un poquito de pegamento. Vamos a agarrarlo tantito. Ok.
a pegarlo aquí así y van a clavar. Miren, aquí ya quedó esta embarazadita de su cuerpo y su panza. Vamos a sacar con el moldecito pequeño que les enseñé. Nada más es extender su pasta y vamos a cortar pequeñas florecitas en el color que gusten. Vamos a poner un poquito de pegamento y miren, esto van a ir pegándolo. Van a tapizar todo el vestido para simular que está estampado. Así. Le van a poner pegamento, muy poquito pegamento. Y vamos a ir tapizando todo el vestido. Ya que está esto así, vamos a hacer lo que son los bracitos. Los brazos nada más van a tomar dos pedazos de pasta color carne también, de igual manera. Como las piernitas, van a hacer un cilindro y van a adelgazar un poco para formar la palma de la mano. Yo no le hice dedos porque es más fácil cuando hagan mucha cantidad de hacer nada más el cilindro. Ya si ustedes quieren marcar los deditos, pues se los marcan con una esteca o con una tijerita. Así, dejan orear un poquito, hacen su cilindro delgado y van a pegarlo de cada lado. Y también le ponen un poquito de pegamento aquí y aquí. Miren, aquí vamos a pegar. Hagan de cuenta que se va a agarrar la pancita. Pues así, ¿verdad? Y de este lado, pues se va a tomar su bolsita. Así. La bolsa que hice, la que lleva en su mano, la hice con un molde de silicón. Aquí se los pongo y van a rellenar lo mismo, van a rellenar el hueco, ¿sí? Así bien, bien, bien. Van a meter la pasta al color que sea en combinación con el vestido. Van a botarlo y esta va a quedar así. Al sacarlo del molde, queda así, ¿sí? La vamos a pegar en un lado. La van a dejar orear un poquito y posteriormente la pueden pegar así como la enseñé. Vamos a pegarla a ver si se detiene un poquito hacia su vestido. Bueno, ya que tengan este cuerpecito, para hacer la cara vamos a necesitar un pedazo de color carne y una esfera de unicel o telgopor, como lo quieran llamar. Más o menos esta aquí en México es el número uno, ¿sí? En otros países pues medirán la circunferencia y depende del tamaño de su muñeca, es como harán la proporción de la cabeza. Entonces vamos a tomar un pedazo de pasta y nada más voy a forrar lo que es el frente de la bola de unicel. Van a tomar una parte así, le van a poner un poquito de pegamento. Vamos a poner tantito pegamento y vamos a poner la bolita de unicel. Alisamos completamente y vamos dividiendo lo que es la frente de la parte de abajo, o sea, el mentón. Así, vamos jalando y quitando el exceso a la vez haciendo lo que es el cuello. Vamos a ocupar una tijerita. Ustedes en su casa pues tendrán la oportunidad de irla haciendo y irla alisando completamente hasta que se vea muy tersa, así como tengo la muestra. Vamos a cortar otro poquito. Como observan, aquí dividí la mitad y la mitad. De aquí sacamos lo del mentón y aquí la frente. Vamos a agregar una
pelotita muy pequeñita para la nariz y dos para las orejas, un poquito más grandes. Una y otra. Vamos a ocupar otro poco de pegamento, siempre muy poquito de pegamento para que no esté, para que no quede manchado. Miren, aquí pegamos lo que van a ser las orejitas y vamos a pegar lo que es la nariz. Centramos en la parte de abajo donde está la naricita, nada más abren un poquito para que simulen que la boquita está abierta. ¿Sí? Eso me lo van a dejar secar para que podamos ponerle el cabello. Aquí yo traigo una que ya está seca. Vamos a aprovechar a ponerle el cabello porque ya está seca. Y le puse dos puntitos negros con pintura acrílica, con un pincel. Ustedes pueden hacerlo con un plumón o que sea de tinta indeleble para que no se borre. Vamos a dejar a forrar lo que es la pelotita en la parte de atrás para el cabellito. La pueden peinar como ustedes gusten, no necesariamente sea así de cabello extendido, y pueden también ocupar otros tonos. Pueden hacerla rubia, pueden hacerla cabello negro, el color que ustedes quieran. Aquí vamos a hacer un pedazo de pasta color siena tostada, vamos a ocuparla y la voy a alargar un poquito, hacer en esta forma. Y con nuestro dedo vamos a ir dándole un poquito de forma para que cubramos la parte de atrás del unicel. También vamos a poner un poquito de pegamento. Muy poco. Como la carita ya está casi seca, tienen la oportunidad de presionar lo más que puedan para que cubramos la parte de atrás de lo que se ve del unicel. Van a alisarla perfectamente y van a ir dándole un poquito de textura, poniéndole unas rayitas. Aquí se le ve frente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo que es el fleco. Vamos a ponerle un flequito. Igual van a alisar un poquito. Vamos a agregarle un poco de pegamento. Y cubrimos la parte que es de aquí del fleco. ¿Sí? Y también le pueden dar un poquito de textura con la tijerita, con la esteca. En la parte que hice la unión, vamos a poner una diademita. Y este recuerdito lo pueden ocupar para todos sus baby shower. Pueden lucirse, hacerla en el color que ustedes gusten. Y van a ver que van a quedar súper bien con todos sus invitados, agradeciendo, ¿verdad?, la visita y el regalito. Vamos a adelgazarlo y vamos a ponerle un poquito también de pegamento para acomodar la diademita. Así. Dejan orear un poco su figura que ya hicimos anteriormente y le pueden con tantito pegamento clavar la cabeza y miren, aquí quedó ya esta muchacha un poquito gordita, pero muy bien, ¿sí? Así la llenan de florecita y ven, es rápido y fácil. Bueno, así es como queda nuestra muñequita, ¿sí? Miren, aquí esta fue en rapidísimo y esta
Pues tranquilamente le dimos terminado. Ustedes la pueden poner en una cajita, la pueden poner en una base de madera, en lo que tengan. Y espero que les haya gustado. Voy a esperar los likes, que se suscriban, que nos den sugerencias. Entonces, para que nosotros sigamos grabando las siguientes figuras. Y si algo no me entendieron, pues también me lo pueden poner ahí. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos.